Definitivamente el bullying dejó de ser una realidad exclusiva de las salas de clases. Ahora también los insultos y las agresiones se están registrando en el ciberespacio. Esta es una situación que reconocen los estudiantes y que preocupa a los expertos. Este es el chancho en persona. Esa es la humillante forma que escolares de un liceo chileno usan para referirse a esta otra estudiante en este grupo de Facebook. Insultos que se suman a otros como estos, divulgados en el mismo sitio de la conocida red social. Descalificaciones de pares contra pares que se difunden sin limitaciones en internet. Bullying virtual que no desconoce el mundo estudiantil. Tengo varios amigos que hacen lo mismo. ¿Por qué crees tú que se hace? No sé, por querer lucirse, para que todos los demás, los amigos que tienen Facebook lo vean. Francisca conoció un caso de bullying virtual muy de cerca en su colegio, el San Pablo, en Santiago Centro. Se realizó un grupo en Facebook, especialmente contra un niño en específico. Y él era porque era así como súper extrovertido y como que le gustaba toda esta onda del teatro y lo molestaban por eso. Situación que dice conocieron las autoridades del colegio y se adoptaron medidas disciplinarias contra los creadores de la página. Para los expertos, el aumento de este tipo de bullying es alarmante. Lo que a nosotros como adultos nos parece una tontería, una niñería, para el niño tiene una significación súper importante y es un ataque muy directo a la formación de la autoestima. Autoestima que puede dañarse a tal punto que el año 2006, Pamela Pizarro tomó la drástica decisión de quitarse la vida tras ser agredida físicamente y atormentada durante meses en su fotolog, solo por su belleza y buenas notas. Nosotros los papás somos súper responsables de ver qué están haciendo nuestros hijos en el computador. El niño no solamente queda burlado o violado en su intimidad. Imagínate, en una sala de clase pueden ser 45 niños que lo vean, pero en el Facebook ya está sumando 2.000 o 3.000 personas. Alcance que caracteriza a todas estas redes sociales virtuales que incluso llegan a ser muy populares, como fue casi una suerte de campaña de piteate un flaite o piteate a Don Miguel. Aquí el control sobre lo que se postea prácticamente no existe, por eso su doble filo. Yo creo que no se debe censurar. Yo creo que la gente debe actuar con libertad, pero también debe ser capaz de asumir su responsabilidad. Porque lo que parece ser un simple comentario virtual sí puede pasar a mayores. Esta argentina lo vivió en carne propia. En mayo de este año fue golpeada a la salida de una discoteca en Tucumán. Y eso que todo partió como amenazas por su belleza en Facebook.